Arrancamos la segunda temporada del video podcast con Alex Ibundio. ¿Qué pasó, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles una vez más. Estamos contentos de estar con ustedes. Estoy trabado. Bueno, no hay que decir. No sé cómo arrancar. Hay tanto. Bien, por supuesto, ¿no? Ya con la expectativa de todo esto que se viene alrededor de la primera división que arrancó y bueno, sí, arrancó y nosotros acá estamos, set nuevo. Esperemos que le guste, ¿no? Elegante. Ojalá, ¿verdad? Elegante. Cualquier cosa, háganoslo saber ahí en los comentarios. Vamos a estar pendientes, obviamente, de todos sus comentarios, de lo que quieran decirnos. Así es que, ya lo saben, comuníquese con nosotros, ya sea que nos sintonicen en Facebook, que nos sintonicen en YouTube, o si acaso nos están escuchando en el podcast, igualmente, a través de Spotify. Ya vi que va a ser una temporada difícil. Viene con todo, ¿eh? Viene con todo y charachero, fíjate que solamente bárbaro, estoy invitando bárbaro, a los amigos para que se comuniquen con nosotros. Tremendo, y encima, miren ustedes cómo viene, que hasta con su suetercito nuevo de la Alianza. Claro, pero por supuesto, y ahí estaba esperando para estrenarlo y todo. Claro, y cómo no. Que esa A, no, yo le voy a decir, no es de Alianza, sino que Alex. Esa A es de Alex. Dale. No, ya te iba a decir, anda a decirle a la directiva de Alianza que tú te han puesto esta A. Puedo decir. Bueno, a ver, señor, a lo que vinimos. Vinimos a hablar de deporte, de fútbol. Fútbol nacional que ha comenzado. Vamos a empezar con el fútbol internacional que igualmente está. Fútbol nacional. Vamos a hablar de fútbol nacional. Fútbol nacional. Este es un adelanto de lo que vamos a decir. De todo lo que pasó. ¿Ya? Todo lo que pasó arrancó en. Clásico en semifinales de la Copa del Rey. Igualmente vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de primera división. Vamos, mira, lleva 27. Tenemos tres minutos ya. Ahí está el cronómetro. Dale, pues. Mira. Primera división. Primera división. Arrancamos con el primer partido allá en Sonsonate. Entre Santa Tecla y Club de Deportivo Águila. ¿Lo viste? Claro que lo vi, por supuesto. Y te escuché también. ¿Eso es lo que querés preguntar? Sí, te escuché. No, así es. No, a mí no me importa. ¿Cómo estuvo el partido? No me importa que tú me oigas. Ajá. ¿Cómo estuvo? Así de fácil. Me debería importarte porque hay un montón de gente. No me importa que tú me oigas. Hay un montón de gente. Me quedo callado. No, por eso me importa que me oigas. Mejor me quedo callado. Pero que vos me oigas, loco, dale. Bueno, ganó el Águila. Ganó el Águila, 2-1. A ver, con un... No convenció. No, cómo no, yo fíjate que a mí sí, me convenció tomando en cuenta el hecho de que una nueva idea de Vini sin delanteros prácticamente, sin delantero fijo, sin un centro delantero fijo que lo reconocía la gente de Santa Tecla, que le metió en problemas, porque por ahí entrando y saliendo, ¿cómo se llama este chico Corea? Con la movilidad de Gerson Mayen por el sector de la izquierda, bien lo de Darwin Serén, que era la expectativa a ver cómo venía. ¿En serio? ¿Te pareció bien lo de Darwin Serén? Sí, da para más. La verdad que es el primer partido. Por ahí escuché yo comentarios de que había quedado debiendo. Claro, es el primer partido, hay que tomar en cuenta. Perdiendo algunas pelotas en el medio, regalando algunas pelotas. Es el primer partido, los nervios, por más que vos digas que no. Por más que digan que es macho probado, que tiene 30 años de estar en primera división y todo lo demás. Y afuera, ha jugado un montón de tiempo. Entonces, a ver, para lo de Darwin Serén, que pierda pelota, no es nuevo, cuando va con la selección nacional. Entonces, por eso te digo. Ajá. Entonces, ¿qué te vas a asombrar si cuando juega con selección también la pierde? Que cuando jugaba con el Chicago Fire también la perdía. Ah, pues sí, ahí entregó mal. Y es Darwin Serén, viejo. Uh-huh. Ahora, de eso contra lo que él puede dar, hay una gran diferencia, porque es un gran jugador. Va, eso no se le quita. Víctor García, el debut para... Para Águila. Nervioso. Se quedó Benji en el banco. Nervioso Víctor Rafael García, lo vi muy nervioso. Sí. No sé si porque era el primer partido, pero las pelotas arriba muy flojo. Sí. Con alguna duda. Y bueno, y por el otro lado, Santa Tecla, que hay que ser sincero, creo que el Carucha se equivoca en el primer tiempo. Pone a este chico nuevo, cual 40, Hernández. Sí, un chico tremendo, ¿eh? Cabal, bien alto. Corpulento. Fornido, que yo creo que por ahí no entró, o sea, el miedo del debut, me parece. Sí. Le quedó grande el partido. Uh-huh. Y ahí es donde creo yo que Águila le sacó Aprovechó. La ventaja, ¿no? Sí. Pero bueno, buen triunfo para Águila. Águila viene de, lo hemos visto, ¿de qué? De la gran inversión. Eso te iba a decir, una gran inversión en la planilla, sí. Y una inversión que por ahí ya, hoy dijeron, hoy o ayer,
que ya, ¿cómo se llama este Ram, no? Que había quedado afuera. Que había quedado afuera. Correcto, así es. Ya te lo voy a confirmar aquí mismo, sí, cómo no. El nombre. ¿Qué es lo que habrá pasado ahí? ¿Rescindió contrato, hijo? Sí, rescindió contrato porque creo que no se iba a terminar de recuperar de una lesión. Ok, aquí está, mira, y te lo leo rápidamente. La junta directiva, contrato que lo vincula a la rescisión del contrato, vamos a ver, acuerdo de la junta directiva, jugador Francisco Amán. Amán. Para la rescisión del contrato que lo vinculaba al club para el próximo clausura 2023. Le deseamos el mejor de los éxitos en su carrera futbolística. Así lo comunica la junta directiva todo del Club felices, Deportivo todo Águila, contento. Francisco Amán. Todo feliz, todo contento. Águila se va a ahorrar unos billetucos de un extranjero que seguramente venía ganando más que una. ¿De dónde era? Este creo que era, este argentino. Francisco Amán. Amán argentino, me parece. ¿Y entonces habrá sido otro, tema físico? Me parece que sí, el tema físico, porque venía medio tocadito. Y el otro caso, lo de Scarone, el uruguayo, que... Que sí jugó. Que sí jugó, bueno. Pero que... Bueno, jugó. Pero que quedó debiendo. ¿Ah? Quedó debiendo. Quedó con una gran deuda. Sí, ¿no? sí. Bueno, una deuda, se esperaba mucho más de él, ¿verdad? Y si al menos, o sea, claro, o sea, mucho se había hablado, que esto y que el otro. Aunque la afición del Club Deportivo Águila por ahí habíamos tenido la oportunidad de hablar con ellos y decía, y cuidado porque lo... Así te lo, así lo voy a decir. Ajá, ajá. No se enojen conmigo, simplemente soy un transmisor de lo que recibí de la gente de Águila. Uh-huh. Son paquetes, me dijo. Son paquetes. La afición de Águila me lo dijo. Ok. Yo solamente estoy diciendo acá, transmitiendo lo que te dijeron a vos. Lo que me dijo la afición de Águila en el estadio. Ok. Va. Yo no puedo decir porque... Por el bien del fútbol nacional, esperemos que no sea así. Ojalá que no. Ojalá que no sea así. Ojalá que no. Es decir, que todos los extranjeros, no de Águila, no solo de Águila, de todos los equipos... despunten, porque al final de cuentas de eso es lo que se busca, ¿verdad? Claro. De que venga un extranjero, que deje su huella, que contribuya al desarrollo del fútbol. Y además un extranjero un espectáculo, tiene que para eso los contratan, ¿no? Un escalón arriba. Alto, exactamente. Pero en la cancha vaya y son para... Y esperen. Sí. Primer partido, pongámosle un poquito de duda, ¿no? Pero también. Es que no lo sé vos, yo no lo sé, o sea, a ver... Para muchos podría ser, y yo me incluyo, podría ser excusa. Vaya, vos decís, Rafa García, su primer partido. Pero Rafa García... Macho probado, decís. Claro, y jugó en Alianza un montón de tiempo, se fue a Guatemala, viene de regreso. Es decir, ¿sí? Y con tantos años jugando vos, venir y ponerse nervioso en un primer partido... Decime vos una cosa. Vos cada vez que vas a presentar Cuatro Visión, ¿no te dan así como...? Sí. Pero te voy a... Sí, pero te respondo. Ah, por eso. Sí, a mí me pasa lo mismo cada vez que voy a entrar al aire con un partido. Pero vos sabés de lo que vas a hablar. Sí, yo te... Claro. Entonces, el dominio del tema te ayuda y te lleva a dominar los nervios. Me parece perfecto. Y esta gente, que obviamente tiene años haciendo esto, ¿ya? O sea, el dominio de sus capacidades eso y todo lo demás... Te pregunté, ¿te dan mariposita en el estómago? ¿Sí o no? Y te respondí que sí y te terminé de complementar. Eso es lo mismo. Vale. Es lo mismo. Acá el jugador de fútbol también. O sea, el jugador de fútbol que antes de un partido no tiene ansiedad, o sea, tiene sangre pato. Amigos que están con nosotros ahí en las redes sociales, que están sintonizándonos, ¿qué les pareció el debut de Águila? ¿Ah? ¿Quién le consideran ustedes que le quedó debiendo al equipo en este primer partido? ¿De quién esperaban más? Escríbanos ahí en las... ¿De Águila? No, de Águila. ¿De qué jugador esperaban más? Okay. Por eso digo, aficionados de Club Deportivo Águila. ¿Verdad? ¿De qué jugador? ¿De qué jugador esperaban más en este primer partido? Bueno, ¿ya? Vamos a ir, ahí vamos está. A ir bueno. Así, evacuando rápido. Bueno, a ver, chalate, igualmente. Chalate, vámonos rápidamente, porque hay un tema que nos va a comer... Metapancha Chalatenango. 20 Vaya, minutos. Metapancha Chalatenango. Metapancha Chalatenango. Ganó Metapan 1-0 en casi la última jugada del partido. 89 minutos. Uh-huh. Se había hablado, se había especulado, el Zarco Rodríguez había dicho que iba a llegar con 7 jugadores menos por lesiones, bla, 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 bla. Después salieron todos. Uh-huh. Salieron todos titulares. Bueno, entonces. ¿Ah? Bueno, Chalatenango, metido en problema Chalatenango por el descenso, jugó con los ecuatorianos, quedaron en deuda, aunque no sé ahí si es deuda, no sé por qué, porque el gol se lo hace en minuto 89, Pineda. Igualmente en deuda. Aguantó. Sí. Aguantó hasta donde pudo. Pero no... Un descuido y la... Y le cayó, entonces la regó. Esa, la regó.
Ahí, ponele bola o lo que quieras. Sí. Así que buen punto para Metapan. Vámonos con el tema del domingo. FAS, vamos a meternos con el campeón. ¿De un solo? Sí, vaya, FAS, pues. 11 Deportivo, 2-2. Vaya, partidazo si lo quieres ver, porque cayeron 4 goles, porque 11 Deportivo se ponía adelante, FAS le empataba, etcétera, etcétera. No, no lo vi, porque estaba viendo el partido de Alianza, obviamente. Te voy a decir una cosa. ¿Vos lo viste? Me tocó llevarlo. Me tocó llevarlo porque estamos, además, con el TCSGO. Ajá. Hoy se está transmitiendo TCSGO USA, o TCSGO, como quieras, USA. Entonces, ajá, se está transmitiendo para a través Estados Unidos de la aplicación, ¿sí?, TCSGO, ajá, para los Estados Unidos. Regresan los gritos de la afición. Regresan los momentos que marcan historia. Regresa la Liga Mayor de Fútbol a TCSGO. No importa dónde estés, con TCSGO vivirás la pasión del fútbol cerca de ti. Podrás disfrutar de los mejores partidos en todo el mundo. Suscríbete por $2.99 para tener lo mejor del fútbol nacional con TCSGO. Estar cerca del fútbol nunca ha sido tan fácil. Entonces, no, esa no me la podía. A ver, chiquitín. Ajá. Entonces, mientras al aire teníamos el partido en el Canal 4. En el Canal 4, sí, Alianza Platense. Para los Estados Unidos, a través de la aplicación TCSGO USA. Ajá. En Estados Unidos teníamos estaban pasando el partido FAS 11 Deportivo. FAS 11 Deportivo. Pregunta, pregunta, porque ya me quedé clavado con Estados eso. Estados Unidos. Si yo tengo TCSGO. Estados Unidos. Ah, ok. Solo para Estados Unidos. TCSGO. En TCSGO. Alianza Platense. Perdón, en TCSGO El Salvador estaban pasando Alianza Platense. Correcto. Pero para Estados Unidos. Ah, mira, exacto. Qué bueno. Okay. Qué bueno. Entonces, por eso te digo, me tocó llevar ese partido para los Estados Unidos, en donde fue un partidazo. Sí, en serio. Como decías, lo viste. Ajá. Fue un partidazo. Fue un partidazo desde el punto de vista en donde, tengo que ser muy sincero, 11 Deportivo se le plantó de mejor manera. Sí, bueno. Pero de mejor manera al conjunto Club Deportivo FAS. Si no, no se hubiera puesto 1-0 y 2-1, definitivamente. No, es que lo que pasa es que eso, no siempre eso te puede dar una visión. Ajá. Son circunstancias de juego. Pero yo voy, ¿sabes a qué? Al planteamiento que sacó 11 Deportivo. Muy valiente, salió a buscar el encuentro allá en el Quiteño, un Quiteño que lució. Estaba lleno. Llenísimo, que quería ver. Pregunta, por supuesto, campeón. ¿Y estabas allá? ¿O estabas aquí? No. ¿Recibiste señal? Exactamente. Ah, ok. Porque ahora, si no te tuvieron chance de ver los partidos el sábado y el domingo, hay que decir que ahora están yendo ustedes al estadio. O sea, sí. Están narrando desde el estadio. Sí, y o sea, eso, ver, eso me, ver, parece, me parece bien genial. No es nada nuevo, siempre se hizo, hubo un tiempo que no. Ajá, pero hoy retomaron la costumbre y me parece genial. Hoy nos volvimos retro, como decíamos antes. No, vamos a los estadios. A mí me parece genial. No, pero este partido esa no. Esa interacción con la gente y todo. Recibimos la señal, te decía, 11 Deportivo, la verdad espectacular lo que planteó Eric Dawson Prado con los nuevos refuerzos, con Jamal Williams, con el chico Jaime Bolaños allá, ajá, en punta, ¿no? Con David Boquín, Kevin Caravante, uh-huh, que le ataja un penal a David Boquín, que pudo haber hecho el primero 11 Deportivo, porque encimó un FAS que con Madrigal, con Kevin Reyes, con el argentino Gómez, con Rolando Blackburn, en el medio. Es decir, FAS Portillo, alineó a todos sus extranjeros. A todo. Uy, uy. A todo. Pero, como te digo, fue 11 Deportivo el que a la postre termina sacando el resultado. Sí. Y te voy a explicar por qué. Se equivocó el árbitro principal en una situación. Expulsan a Jamal Williams. Uh-huh. Así, después de que hizo el gol. Ajá. ¿Y por qué lo expulsaron? Ok. Por parte. En la jugada previa le pegan a Jamal. Ok. Falta. No la cobra. Segunda jugada, le pegan a Jamal. Viene Jamal y le reclama, ¿viste? Ajá, ajá. Me están pegándole. Viene el árbitro, Rodolfo Toruño, le saca la tarjeta amarilla. Por reclamo. Uh-huh. Ok. Viene, plan, la jugada, sigue la jugada. Viene una jugada, rápido, pum, pase en profundidad. Viene Jamal, paf, gol. Uh-huh. Viene Jamal, festeja, sale corriendo, uh-huh, pero comete un pequeño error. ¿Te quitó la camisa? No. ¿Entonces? Le va a gritar el gol al banquillo de FAS. Entonces lo toman como provocación. Ah. ¿Entendés? ¿Y por qué hizo eso? Sí, por la calentura del partido, viejo.
O sea, ¿me entendés? Fue, le gritó gol, que esto y que lo otro. Vino el árbitro, vino el asistente, Ismael Cornejo. ¿Y le avisó? Le puso el dedo. Vino Toruño y lo expulsó. Bueno. 11 Deportivo se queda con uno menos. ¿Qué tiempo juega, era? Al final del primer tiempo. Ok. Lo expulsan, termina el partido. Ok. 11 Deportivo juega todo el segundo tiempo. Con uno menos. Con uno menos. Hasta minuto 83, donde le expulsan al polaco marroquín. Al polaco, que había entrado de cambio, me parece. Que había entrado de cambio. A todo esto, resultado 2-2. Y al final del partido le echan a Carlos Herrera, lateral izquierdo, por un codazo sobre Chepito Guevara. 11 Deportivo termina con dos jugadores menos, Fasco con uno menos. Y la verdad que es una... independientemente de todas esas situaciones, para aplauso 11 para 11 Deportivo. Sí, qué FAS, bueno. FAS qué en bueno. deuda. FAS en deuda. Para mí sí. ¿Qué dice la afición de FAS? Para mí ¿qué sí. ¿Qué dice la afición tigría? ¿Están conformes con el desempeño del equipo? Porque puedes ver el vaso medio vacío, pero también lo puedes ver medio lleno. Viene de atrás para adelante. El equipo tiene la capacidad de recuperarse. El equipo tiene la capacidad de dar muchísimo más y que no sé qué. Campeón. ¿Cómo? Es el campeón, tienen ganas de rivalidar el título, etc. Inversión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ah? ¿Están conformes con el desempeño del equipo en este primer partido? ¿Qué pasa? ¿Están a...? FAS en deuda. Bueno, Roberto dice que FAS está en deuda. Claro. Habría que ver, 11 ¿verdad? Deportivo, bien por 11 Deportivo. Ojo, perfecto, que va a dar pelea. Aunque la próxima fecha va a jugar con dos hombres muy importantes menos. Vámonos con el otro, Firpo, sí, Atlético no. Marte, dale. 1-1. 1-1. 1-1, Firpo Marte. Firpo Marte. El comentario, ¿cuál es? O sea, es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay, es lo que tienen. ¿Qué pasó con Atlético Marte? La temporada pasada, vos estabas clavado con Atlético Marte. No, ¿te gustaba Atlético Marte? ¿Sí? Te gustaba la bichada del Atlético Marte. Me sigue gustando. Gustaba el colágeno del Atlético Marte. Gustando. Eso es lo que querías. ¿Sí? Está bien. ¿Y ahora qué te parece? O sea, Marte realizó un gran partido. Uh-huh. Se descuidó y Firpo le empató. Okay. Pero Marte realizó un gran partido allá en el Granada de la República. Bye. El resultado le sirve a Marte porque, a ver, no tiene problema con el descenso. Pero yo creo que un puntito a Firpo. Uh-huh. Uf. No, y además se supone que, o sea, si estás en tu casa, aprovechás la localía para llevarte la victoria, ¿verdad? Una victoria que no pudo llevársela Firpo. Firpo. Con los refuerzos chilenos, goleó el chileno, uno de ellos, de cabeza, por cierto, iba ganando Atlético Marte 1-0. Ok. Pero me gustó. O sea, bueno, es que mira, no voy a eximir a nadie de culpa y cargo. Simplemente voy a decir que la primera jornada ya hay que... No da mucho para el análisis. Para el análisis a futuro. Da para analizar, ojo, lo que sucede. El pedacito, ajá. Claro, que es la primera jornada. Sí, claro. Venís de una pretemporada. Uh-huh. Muchos te dicen, no, pero hiciste partido amistoso. No es lo mismo la pretemporada, los partidos amistosos, sí, que la realidad de juego. Definitivamente. ¿Mm? Sí, no es lo mismo la realidad de juego. Tenés toda la razón. Hay que, yo creo que es la primera jornada. Le podés dar cierto crédito a algunos equipos. Uh-huh. Me parece que le podés dar cierto crédito. Dale, otro más. Dragón Jocoro. Jocoro, por Dragón, no pudo allá en el Barraza y Jocoro. No, pero Jocoro viene. Estuvo en la final. O sea, trae la seguidilla de la temporada pasada. Cambia técnico. Ajá. Porque cambia técnico. Uh-huh. El hondureño Hernández. Dragón mantiene la misma base. Resultado corto en un derbi oriental. Sí. Pero que, bueno, bien por Jocoro. Sacó la victoria. Uh-huh. Así que no me quiero detener mucho ahí porque, o sea, resultado corto. Si hubiera sido una gran diferencia, viste, unos 7 goles, vos decís, podés, viste. Sí. Un tirito le escapa a cualquiera. Se le escapa a cualquiera. Bueno, y en los salvos de la Alianza. Ay, ya sabía. Quería llegar. Se le escaparon 3. Eso es lo que quería. Mirá que tengo allá tengo el cronómetro y estaba yo midiendo el tiempo. Porque este va a querer. Uy, para qué. Démosle. Dale. Platense 0, Alianza 3. Vale. Alianza se ha servido con la cuchara más grande. Es el gran ganador de la jornada. No. Jocoro ganó de visita 1-0 y decía, bueno, pero ganó Jocoro. ¿Ah? 11 Deportivo fue a Santa Ana y se llevó un empate. ¿Ah? Y no perdió y todo. Uh-huh. Pero Alianza
Alianza solo alineó y de cambio a uno de los nuevos extranjeros. Ajá. ¿Ya? El otro tuvo problemas con la transferencia internacional, uh-huh, y el otro está lesionado. Uh-huh. Así es que solo a Hugo Palacios, uh-huh, entró de cambio allá por el minuto 80, un poco después del minuto 80. Y aún así, el equipo no jugó Marvin Monterrosa, ¿ya? No jugó Marvin, no jugó el Cacho Larín tampoco. Ajá, ahí andaba. Mario González demostró que continúa en estado de gracia. Qué bien, qué bien. Atajó tres tiros que casi que... que podían ser gol, ajá. O sea que otra vez Mario otra se vez convierte madre. En... Es que el equipo es bueno, en toda... O sea, es un equipo homogéneo, ¿ya? Uh-huh. Es un equipo homogéneo. Ajá. Muy bien, muy bien. Uh-huh. Narciso Orellana demostrando que... Oscar Rodríguez, ¿cómo ha elevado el juego? Ayer muy, muy buen partido el de Oscar Rodríguez. Sí, cerró y fue uno de los mejores, sí, Rodríguez el año pasado. Sí, sí, muy bien, muy bien. ¿Te convenció Alianza? Yo te voy a preguntar a vos, sí, porque vos sos... La verdad es que sí, claro que sí. Ay, sí, me convenció, me convenció. ¿Saliste contento con ese resultado? Salí contento con el resultado, ojo, por supuesto, ojo, que sí. Ojo, con el, sí. Ojo, voy a corregir la pregunta. Ajá, okay. ¿Me permitís? Okay. ¿Saliste contento con el funcionamiento del equipo? Porque el resultado 3-0, no. ¿Quién no va a estar contento con un 3-0? No, con el funcionamiento, con el funcionamiento no del todo. Que es distinto. Sí, ¿sabés qué le faltó? Le faltó, por ejemplo, a los dos carrileros de Alianza, uh-huh, ¿verdad? Que en este caso fueron Canales y... ¿cómo se llama el otro? Alexis Renderos. Le faltó profundidad. Muy bien. Menos mal que lo vio. Le faltó profundidad, o sea... A ver, está claro que ni uno es Tamacas, ni el otro es Jonathan, ¿ya? Ah, está clarísimo. Sí les faltó mucha profundidad a ambos. Uh-huh. Quizá un poquito más Canales, un poquito más agresivo, pero sí se extrañan. Eso, se extraña más, okay, ese juego que tiene Alianza por las bandas. Detenete ahí, mi querido Chaparrón. Regresan los gritos de la afición. Regresan los momentos que marcan historia. Regresa la Liga Mayor de Fútbol a TCS GO. No importa dónde estés, con TCS GO vivirás la pasión del fútbol cerca de ti. Podrás disfrutar de los mejores partidos en todo el mundo. Suscríbete por $2.99 para tener lo mejor del fútbol nacional con TCS GO. Estar cerca del fútbol nunca ha sido tan fácil. ¿Vos como aficionado lo ves así? Sí, yo porque sí. Porque vos querés que tengan dos laterales que vayan permanentemente, claro, al ataque y que sean profundos. Sí, cómo no. Tenés que ver a ver si el técnico los mandó a eso o los mandó a esperar. Ok. ¿Vos como aficionado querés eso? Sí, yo sí. Ok, perfecto. Está bien. Yo te contesto. Hay que ver si Lara va a querer, okay, esos laterales profundos, bueno, a los cuales Alianza nos tiene acostumbrados con, sí, otros técnicos, claro, o si va a ser un poco más conservador y decir, mirá, ¿sabes qué, Pineda? No me pasé del medio campo. Llegaste al medio campo. Exactamente, no me descuidé. Bueno. Porque si te vas hasta allá, después te va a costar un mundo, ¿no? Okay. Un Perú regresar. Uh-huh. Entonces, partamos por ahí. Bueno. Puede ser, como no puede ser. Estamos hablando de fútbol. ¿En qué estamos hablando de fútbol? Medio campo, ¿te gustó? Sí, sí, me gustó. Sí, cómo no. Sí. Narciso, ya te lo dije. Rodríguez, no te enojes, sí, te estuvo bien, ¿no? Yo te lo estoy diciendo. Por sí, eso, sí, te estoy gustó preguntando, que me analicé, te enojas. No, claro, te lo dije. Que, no, vamos, claro, ¿qué que más? Sí. ¿Quién más? Claro que sí, pero ahí estaba el Cheque también, ajá, ajá, por supuesto que sí. Que goleó, que hizo el primer tanto. Exactamente, ajá, muy bien. Muy bien, buen, haciendo muy gol buen el Cheque. Gol, sí, muy bien buen gol también, ajá, correcto. Así que y Mercado. No hay ningún problema. Y Michel Mercado, por supuesto. Que me parece que Michel como que otra vez ha entrado en esa tónica, ¿no? Sí, sí, sí. La Cabrita Portillo, lo que pasa es de que yo te escuchaba en las transmisiones de la temporada pasada de Alianza y de la temporada antepasada también, y toda la vida vos eras de la típica de Alianza. Sí. Dos toques, sí, el tiro y para cabrilla, la Cabrita Portillo y ya, sí, está. La típica de Alianza, sí, toda la vida, la típica, típica de Alianza. Sí. Okay, y así con esa típica fueron campeones y nadie descubrió
porque vos me estás criticando. Me no, estás, te estoy diciendo, pero hoy sí que, o sea, si no, no, es que te entiendo, no. Lo estás tirando así, no, con la doble. La típica, anda sensible, pues. No, no, o sea, te estoy diciendo, la típica de Alianza lo sacó campeón 2 años seguidos. Y yo estoy criticando eso. Y vos fíjate que esa típica de Alianza, ya que lo tocaba, voy a hacer un paréntesis, hubo equipos que tal vez no aprendieron a ver esa típica de Alianza, porque cuántas veces goles o cuántos goles hicieron. Espérate, déjame terminar. ¿Cuántos goles hicieron? Con la pelota a la cabrita y entrando por el segundo poste, o era Tamaca, o era Serén, no eran los delanteros, sino que los carrileros lo que goleaban, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, ¿y no? ¿Sabes por qué traigo esto? Ajá. Porque ayer en el partido de Club Deportivo FAS frente a Once Deportivo, ojo, FAS, Once Deportivo, yo hablaba de la típica de Alianza, que evidentemente... ¿Te das cuenta? Como el equipo en todos lados está el... Es que vos sí que... Bueno. Déjame terminar. ¿Qué decías? Dale, pues. Déjame terminar. O sea, creo que si me dejas terminar, vas a ver cómo te va a cambiar. Dale, pues. El pensar. Porque vos ya vas juzgando algo que no. Es que, ¿y por qué? O sea, no, porque te conozco. Te estás queriendo adelantar algo que no sabes. No, que fíjate que anda en sensible. El partido, hoy, ¿o qué? En el partido yo decía que la gente de FAS nunca aprendió esa típica de Alianza. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Kevin Reyes se cansó de tirar centro ayer y nunca nadie cerró como lo hacía Serén, como lo hacía Tamaca, como lo hacía... A eso me refiero de esa típica de Alianza. Y yo lo mencionaba. No, por eso ahora que vos decís la típica de Alianza me vino eso. No, está bien, está bien. Y esa típica, no digo que no. Y esa típica de Alianza le dio tremendo resultado. Sí, claro. A Tigana, al Zarco, a todo. Ok. Hoy es otra cosa, hoy es otro rollo. Hoy es otro rollo. Nos ha quedado claro, nos ha quedado claro. Porque la cabrita Portillo, o sea, un partido raro hizo ayer. Por eso te digo. Partido raro. Por eso te digo, ¿hay que acostumbrarse a un nuevo Alianza? Sí, yo creo que sí. Porque veníamos acostumbrados a eso. Yo me quedo con eso y vos me vas a decir, pero yo me quedo con la... Veníamos acostumbrados a la típica de Alianza. Sí, sí, sí. ¿Okay? Pero habrá que acostumbrarse a otra idea. ¿Será porque tal vez no tenían esos carrileros que vos decís, Cacho, Tamaco, o sea, no sé? Hasta ahí yo me voy a quedar con Alianza. Ok. Como bien, ganó, como bien lo decís en la primera jornada, o sea, no podés ya hablar más allá. O sea, qué bueno. Te qué reducís bueno, a la primera jornada. Ok. Pero, lamentablemente, hubo un hecho que ensució el espectáculo. Sí. Porque hay que decirlo. ¿No? O sea, yo entiendo que toda acción genera una reacción, pero no sé si a esta altura, con gente tan profesional, se merece. Quiero pedir perdón a mis compañeros, al club y a la afición por mi reprochable comportamiento, escribió Fito. Lamentablemente caí ante las provocaciones de un tipo que en la calentura del partido me sacó a mi mamá, que se encuentra mal de salud, y perdí los estribos. El árbitro vio que me estaba golpeando e insultando en la jugada previa a la expulsión y no quiso hacer nada. La roja era más fácil para él. Acepto mi responsabilidad, escribió Fito. Y Ronald Padilla igualmente escribió algo en su cuenta de redes sociales. Por este medio, quiero pedir disculpas a mis compañeros, junta directiva y afición. Este tipo de acciones manchan nuestro fútbol y se deben corregir. La rivalidad debe quedar en la cancha. Somos los principales protagonistas de este espectáculo familiar. Debemos brindar un fútbol libre de violencia, sin importar el rival. Y a la vez, desmentir las acusaciones en mi contra. Es fácil echarle la culpa al arbitraje o al rival para tratar de salir limpio de la situación. Atentamente, Ronald Padilla. Mira, definitivamente fue una situación en la cual no se debe dar, mancha el espectáculo y sobre todo en el inicio del torneo. No voy a justificar a ninguno de los dos. Sí. Toda acción genera una reacción, lo vuelvo a decir. Yo solamente te interrumpo porque yo leí ayer en redes sociales gente que decía, Zidane le aventó un cabezazo en la final de la Copa del Mundo. Messi le dijo al otro, que mira, bobo, anda para allá. No, es que más, o sea... Entonces, como justificando lo que había pasado. No hay justificación. No hay justificación. Okay. No hay justificación. Yo creo que son dos jugadores profesionales. Ahí no sé realmente. Me voy a quedar. Dale. ¿Sabes qué? El de mayor experiencia. Fito. Era Fito. Ok. ¿Me entendés? Ok. Y lógico. Que te. Si bien, me mentaron la madre.
y en el partido te la... Te la mienten 28 mil veces, cada 5 segundos. Sí. Está bien, pero creo que ahí, o sea, Rodolfo tendría que haber, claro, lógico, no estoy en ese momento. Sí. Vos no estás en ese momento, vos sí. No estás ahí. No estás ahí, cabrón. No estás ahí para saber sí. Lo que realmente pasó, ¿me entendés? Pero, bueno, ahí está. Dos partidos cada uno se okay. Lo llevan de cajón. Sí, lo que dice Elmer Bonilla, árbitro, lo conoce muy bien, dos juegos de suspensión por conducta violenta. De cajón. Sea, ajá, tarjeta roja, de cajón. Dos juegos partidos, dos juegos suspendidos, más cuatro juegos sí. De suspensión por riña, como mínimo. Sí, sí, sí. En total, seis juegos de suspensión, más una posible multa. Económica, obviamente, pero bueno, no sé, es una verdadera lástima que haya sucedido eso. No justifico a ninguno de los dos jugadores. Sí, claro. Sí, me quedo con la experiencia de Rodolfo, sí. ¿No? Que tendría que él haber reaccionado de otra manera. Pero no estoy ahí. Lo único que sí voy a criticar, ¿no? La actitud. De ambos. De ambos. Sí. ¿Me entendés? Definitivamente, definitivamente. Se metieron todos, se metió la humo, el cuerpo técnico, se metió hasta la humo, eso te iba a decir, mundo, ¿verdad? Claro, la humo claro, agarró claro. A Padilla, así como que vaya estuvo, ¿verdad? Sí, aquí ahí estaba el Polillita, apareció Tigana. El Tigana también, y la gente está diciendo, bueno, ¿a qué van los presos también? ¿Verdad? Y se pelean en la calle y se lo llevan preso y se pelean en el estadio. Una verdadera lástima, bueno. Ale. Y ojalá que no vuelva a pasar. Sí, ojalá que no. Porque, ojalá que no. O sea, lo que menos, a ver, lo que menos queremos. O sea, a macro, no lo haga micro, hacelo macro, lo que menos queremos, violencia. ¿Cuándo se podría conocer el resultado de esto? A ver, yo creo que el informe arbitral lunes, hoy, ¿no? Ya deben de estar en las oficinas ahí los informes. La comisión lo va a revisar y yo creo que a la altura del jueves yo creo que okay. Ya vas a tener una ¿cómo se llama? Pues, un panorama de la sanción. Pues a ver si no va a ser una sanción ejemplarizante, ¿verdad? Al final de cuentas. Mira, como decía mi abuelita, ¿no? Mejor cortar por lo sano. Sí. ¿Ah? Ok. Ya nos vienen a sacar, mira. Sí, mejor, bueno. Cortemos por lo sano, pues. Sí, ya lo vienes a sacar. Gracias. Va a haber clásico del fútbol español en semifinales de la Copa del Rey. Dale, rapidito, que aquí nos está haciendo Fernando. Barcelona, Real Madrid y Osasuna, Athletic de Bilbao. Así es. Partidos de ida allá por finales de febrero, inicios de marzo. Partidos de vuelta en abril. Abril. La final en mayo, 6 de mayo. Pero bueno. Hay, repito, clásico del fútbol español. Real Madrid-Barcelona, semifinales líder, de la Copa del Rey. En la Liga Española, 1-0, ganó cortito, pero ahí está. Superlíder, el Real Madrid no pudo con la Real Sociedad, empató 0-0. Sí. La diferencia sea grande y bueno. Y no se olvide de la Bundesliga por Canal 4, Tradición Deportiva, porque está re... Así, mira, la Bundesliga ajá. Está re caliente. ¿Así? Sí. Va. O sea, Bayern Múnich. Sí. Unión Berlín. Uh-huh. Leipzig, uh-huh. Eintracht. ¿Cuántos puntos de diferencia? Dos. El Bayern Múnich, tres partidos consecutivos empatando 1-1. Ay, Dios, el Paris Saint-Germain en la Liga Francesa. El Paris Saint-Germain viene, o sea, por favor, equipo no levanta cabeza vos. ¿Y sabes qué preocupa? Porque la Champions está a la vuelta de la esquina. Y el Paris Saint-Germain no levanta cabeza. ¿Qué yuca? ¿En serio? Sí. Uy. ¿No has visto la Liga Francesa? Te lo voy a dejar de tarea. ¿Oíste? No, ya nos vamos. Tengo cosas más importantes. Nos vemos a la próxima. Adiós. Ay, Dios.